Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero estén teniendo una excelente noche. El día de ayer se empezó a hablar de este tema que los panistas se le están revelando a Marco Cortés. En el interior del PAN están pidiendo su renuncia. ¿Por qué no hablamos de este tema? ¿Por qué en lo particular no hablé de este tema? Porque creo, honestamente, que a muchos ya no interesa lo que está ocurriendo con ese partido, que sí, lo creo, está moralmente derrotado. Lo que me pareció increíble el día de hoy, cuando me meto a la computadora y veo que me están llegando mensajes donde los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador están apoyando a Marco Cortés, increíblemente, a que no se vaya de la dirigencia del PAN. Suena increíble, ¿no? Bueno, amigos, amigas, vamos a ver toda esta información porque sin duda es interesante. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notas al instante. Bien, ¿qué estuvo circulando el día de ayer? Un tema que honestamente no quise hablar. Creo que a muchos mexicanos ya no nos interesa lo que esté ocurriendo con este partido. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de esto que está ocurriendo al interior del PAN, un partido político. Que dirige Marco Cortés, hoy Marco Cortés, oposición al presidente Andrés Manuel, y está al frente de Acción Nacional, está como presidente de Acción Nacional. Bueno, ¿qué pasa? Se empieza a reportar que hay inconformidades dentro del partido de Acción Nacional. Porque ven a Marco Cortés que nomás no aporta más, que no está sumando a más personajes. Y no está atrayendo a más militancia al partido. Y que todo lo contrario, está ocasionando que la militancia se vaya y que deje de confiar al 100% en el panismo. ¿Por qué? Porque este personaje, Marco Cortés, quien está al frente del panismo, lo único que hace es lanzarse en contra del presidente Andrés Manuel y no le muestra algo claro a sus simpatizantes. Sencillamente no les ofrece nada. Más que una rabia inmensa en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, dice por acá: destacados militantes del Blanque Azul señalan que su dirigente Marco Cortés no está a la altura de las circunstancias actuales de la nación. Y dice por acá: la cara, ¿eh? que tomas? Lo agarran como desesperadón, Bueno, y dice por acá: ante el nulo crecimiento entre las preferencias de los ciudadanos. La pérdida de eh, bastiones en estados antes gobernados por Acción Nacional, así como su tibia posición frente al actual gobierno, el dirigente nacional del partido, Marco Cortés, debe renunciar al cargo según opinan ex dirigentes, ex gobernadores y legisladores de ese instituto político, consultados por este diario, y dicen ellos. El PAN merece estar a la altura de las circunstancias y con un gobierno tan destructivo y poderoso como el de Andrés Manuel López Obrador, dicen ellos, Marco Cortés no es el dirigente que está a la altura de las circunstancias. Fíjense nada más, todos estos comentarios al, inter, al interior del panismo. O sea, como ya lo hemos visto anteriormente... Dentro de su propio partido se echan tierra, no se apoyan, no son un equipo, se quiere destruir uno con otro. ¿Y por qué ocurre esto? Por ambiciones. No ocurre por otra cosa, ocurre por ambiciones. Porque uno quiere el hueso, otro quiere un hueso más grande, otro quiere ganar más, otro quiere apoderarse, otro quiere tener el control, otro se quiere sentir poderoso. Y de todos ellos no sale ninguno. Ninguno que simpatice con el pueblo ninguno que le ofrezca algo al pueblo, esa es la realidad. Y dice por acá, mientras que la militancia considera que se necesita de una dirigencia fuerte como Juan Manuel Oliva o Ernesto Rufo Ape, el PAN debe de regresar a su línea doctrinal y ser una verdadera oposición para este gobierno. Y fíjense nada más lo que dicen, señalan que si bien Cortés, Marco Cortés, ha incluido a panistas como Ana Teresa y al hijo de Manuel Cloutier. Su carácter, acción y declaraciones no son las más afortunadas frente a las fallas, dicen ellos, eh, el gobierno que encabeza López Obrador, ya que se le ve timoroso y pareciera que el tabasqueño no tiene oposición. Y dice, el Partido Acción Nacional debe, re, debe renovarse, debe tener una dirigencia clara, fresca y firme, no una dirigencia tibia y sin rumbo. Uso lo que decimos aquí, es un partido sin rumbo y ellos mismos lo aceptan. Y dice, esto lo dijo el exdiputado y dirigente de las organizaciones Vertebración Iván Manjarres, que milita en el Panismo desde los 13 años. Años, fíjese nada más. Bueno, ¿por qué quieren sacar a Marco Cortés? Este es el mapa de México gobernado por los actuales partidos políticos. Lugares donde gobernaba el panismo hoy los tiene Morena. Aquí los vemos. Siete estados los gobierna Morena, así, así como estamos viendo. Nueve estados los gobierna el pan. Y 12 estados los gobierna el PRI, PRD dos estados, Movimiento Ciudadano 1 e Independiente 1. Fíjense nada más, Morena hace aproximadamente 4 años que nace y ya está por darle la vuelta al panismo. Esos son los datos que están alarmando sin duda a estos señores. Otros de los datos que están alarmando sin duda al interior del PAN. Es que Morena aventaja 3 a 1 al PAN en preferencias electorales rumbo al 2021. Y aquí vemos estas gráficas precisamente de la preferencia o de la intención del voto rumbo al 2021. ¿Dónde dice? Si hoy hubiera elecciones para diputados federales, ¿por qué partido votaría usted? Morena, 42%. Fíjense nada más. El PAN, 12%, y el PRI, 9%. Muchos dicen... No, pero los indecisos son 36% y esos indecisos se los va a quedar el PAN o el PRI y Morena va a bajar. No, señor, no, señor. Las posibilidades para que estos indecisos se vayan a Morena son tan probables como que se vayan para el PAN o por el PRI. Pero de pronto Morena está tres veces arriba que ellos. Esto es lo que les preocupa. Bueno, ¿qué es lo que a mí me alarmó cuando vi esta tendencia? en internet. Una tendencia en Twitter, no renuncies Marco Cortés, y me di cuenta que muchos simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador están apoyando este hashtag y sí, están pidiendo que Marco Cortés no renuncie, así como lo estamos escuchando. Bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? Y vamos a leer algunos de sus de los comentarios que están circulando por acá. Dice por acá, "No renuncies Marcaquito Cortés, eres un gran aliado de la Cuarta Transformación. Dice: Te necesitamos para terminar de desaparecer al PAN. No renuncies, Marco. Fíjense lo que son las cosas. Ahora, los simpatizantes del presidente apoyan a que Marco Cortés siga la dirigencia del PAN porque él no hace nada, porque él ayuda a la Cuarta Transformación. Porque si Marco Cortés sigue al frente del PAN, el presidente definitivamente no tiene una oposición fuerte. Porque Marco Cortés no representa nada. Así de fácil. Y dice por acá: dice, ver los bots orgánicos e inorgánicos de borolistas y prianuchos, valga la redundan redundancia, no descansan ni en fechas navideñas con sus hashtags pedorros como no renuncies, Marco. O López presidente ignorante. Simplemente es patético lo que hacen por su pago, aunque muchos son gratis. Y dice por acá no renuncies Marco Condorito México te necesita de vuelta para ganar las elecciones del 2021. Todos buleándolo finalmente a Marco Cortés, porque dicen Marco si tú estás al frente del pan es seguro que pierden. Por eso es que lo quieren ahí. Se dan cuenta. No renuncies, Marco. ¿Quién como tú para poner el último clavo en el ataúd del pan de muerto? O sea, la gente lo quiere ahí porque realmente no representa nada. La gente se está burlando y dice: No, 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 no. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se vaya Marco Cortés porque él es el que está hundiendo al panismo. No renuncies, Marco Cortés. Por favor, dice por acá: No te vayas. Eres el inepto ideal para tus ineptos presididos. Tienes todo, todo lo que se necesita y representas perfectamente al panismo. El mundo chairo de Twitter te apoya. Fíjense nada más. Me sorprendió, sin duda, cuando yo vi que simpatizantes de presidente apoyaban a Marco Cortés y quise hablar de esto y dije: Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Dice: Sí, Marco. No renuncies, Marco. No te rindas, dicen los chairos, los simpatizantes del presidente. Dice: No renuncies, Marco. Después andan diciendo que nomás los chairos describimos eh, al comandante Borolas. Bueno, ahí está. Y un título: Calderón es un cínico y desmemoriado. Le revira Marco Cortés. Pues entre ellos se pelean. Bueno, amigos, amigas. Increíble, ¿verdad? Pero los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador apoyan a que Marco Cortés siga al frente del PAN para que termine de hundirlos. Amigos, me despido de ustedes, que tengan excelente día. Gracias por darle me gusta y nos vemos en una próxima nota. Bye.